nada, pero sí donde ha ocurrido de todo y donde ha habido contribuciones de muchísima gente que ha participado en que hoy por hoy tengamos la Semana Santa que tenemos y realmente es un orgullo de que todos hayamos participado de una manera u otra en esa contribución para llegar a ¿A dónde donde hoy llegamos? estamos, ¿no? Yo creo que es importante ese aspecto. Reconocerlo. Mire, vamos a hacer una cosita, porque vamos a dedicárselo hoy a todos los pregoneros, ¿no? Del costalero. Y nos vamos a ir a recordar el primer pregonero, que ¿quién era? El primer pregonero fue Diego Piñel. Diego Piñel, sí señor. Vamos a escuchar un poquito de lo que hacía Diego Piñel, que también es un hombre que lleva sus años. Y bueno, muchos años debajo de esos palos del Cristo de la Buena Muerte y después como hermano mayor, como capataz, en fin. Vamos a recordar ese pregón y ahora comentamos un poquito. Ya te encuentras en ruin de ser y ves que tu imagen se refleja por la pared como si fuera andando. Y así lo ve todo aquel que está en la plaza de la iglesia. En ese momento todos los cargadores y cargadoras queremos dar el corazón. Por eso cuando se asoma nuestra imagen a la plaza, el capataz vuelve a dar las instrucciones con la mirada a sus pateros y fijadores para hacer la maniobra de mirar al trono. Y así, sin palabras, con la maestría que se caracteriza a las mujeres y hombres de trono de nuestro pueblo, encaramos la rampa en el último esfuerzo. Te duelen los brazos, los hombros, los riñones, pero no el corazón. Es eso, corazón, lo que tenemos los cargadores de San Roque para subir al arco con ese arte y ese punto no mantenido durante tantas generaciones. Vencido un año más este último obstáculo, escuchamos de nuevo el himno nacional, pero esta vez con lágrimas en los ojos, porque sabemos que no lo volveremos a ir hasta la Semana Santa del próximo año. Finalmente, entramos por el pórtico de nuestra querida Santa María la Coronada, y una vez dentro, cerrándose las puertas, se escuchan los vivas a la imagen que portamos. Vienen las felicitaciones de las hermandades por el caminar y seriedad de nuestra cofradía, mientras pedimos a Dios que tengamos salud para volver el año que viene a aportar su imagen sobre nuestros hombros. Porque a pesar de tanto esfuerzo, a pesar de tanta dureza y a pesar del sufrimiento padecido durante nuestra estación de penitencia, ningún cargador quiere faltar al siguiente año. No quiere faltar a esa cita que tiene con su imagen para compartir con sus compañeros de trono, aunque sea durante esas pocas horas, algo de la pasión que debió un día sufrir Jesucristo por nosotros. Y eso, junto a la amistad vivida durante la Semana Santa en las hermandades sanroqueñas, hace que ese esfuerzo se haga pequeño y merezca la pena. Sin más palabras que decir, me despido de vosotros diciendo que me siento honrado de ser sanroqueño y de pertenecer al mundo cofrade de este gran pueblo. Gracias por vuestra presencia a todos aquí esta noche. Que la Virgen de la Amargura y el Cristo de la Buena Muerte velen por vosotros y os bendiga en vuestra estación de penitencia. Muchas gracias y buenas noches. Primero de los pregones, que además yo quiero recordar a Diego que hacía un recorrido desde que salía del templo, digamos, hacía todo el recorrido del Viernes Santo, del Viernes Santo, ¿no? Y que bueno, contó un poquito también el Cristo cuando llega al cementerio, bueno, todas unas vivencias que tuvo Diego, claro que es una persona pues con muchísimos años debajo también, como decimos, y llevando el mandato de esa hermandad, ¿no? Sí, porque como decía antes, lo que se pretende con el pregón del costalero es dar tu vivencia, no es un pregón tan
digamos, tan encorsetado como puede ser quizás el de la Semana Santa o como suele ser el de la Semana Santa, en el que tienes que dar un llamamiento general al mundo cofrade, a la Semana Santa, a las cofradías, cada una de las cofradías. Este es más para que tú expreses tus sentimientos, lo que sientes y cómo lo vive cada costalero. Y sobre todo que lecciones a los que están empezando ahora, que era lo que decíamos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pues si os parece, porque además tenemos que ponerlos todos y estamos con el tiempo justito, vámonos a ese segundo pregonero, Barty. Que fue el amigo Barty, que bueno, fue original hasta la puesta en escena, pero vamos a verlo. Yacente está, de brazos cruzados llevarte a ti también quisiera, y así poder recordar a todos musos costaleros nuestros que ya hoy no te llevan. Veracruz, Veracruz en el Calvario, Veracruz acompañado, ser tu San Juan quisiera y estar también a tu vera. Terminar en este encuentro de angustias, de pasión, de sentimientos quisiera, y en un fuerte abrazo con todos mis hermanos costaleros, terminar la Semana Santa quisiera. Semana Santa de lirio, Semana Santa de claveles, Semana Santa de rosas y margaritas. Y con esta mezcla de olores, de jazmín y azahar, todas las cofradías van entrando desde el atrio hasta el altar. Se escuchan bulerías de San Román, se escucha amargura y también se escucha amor, corneta y costal. ¡Qué fácil parece ser costalero! ¡Qué fácil parece procesionar! Vamos a agacharnos un poquito más, un pasito a la derecha y otro más. Vamos a decirle adiós a Nieve, que en la puerta otro año esperando está. Despacio, 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 que no tenemos prisa. En el atrio estamos ya, vamos a aguantar un poco más. Vamos a disfrutar, para la banda, que dejen de tocar las campanas de la iglesia, que están sonando ya la última saeta. A mi virgen cantando le están. Ay, 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 tú eres guapa, tú eres.
la rosa dijo al clave. Quiero morir a los pies de esa vieja hermosa amigo y hermano costalero Pepe Hurtado, en el día en que él me dio su túnica y su armadilla, para que yo siguiera su caminar cofrade. Y desde aquí trabajo y seguiré trabajando para que el día que a mi madre, perdón, para que el día que a mí me toque dejar mi túnica y mi almohadilla, sea mi hijo el que me siga con la misma visión, la misma jana y la misma fe que yo lo he hecho. Que gente como todos nosotros somos los que hemos conseguido que la Semana Santa sanroqueña siga siendo la mayor. Bueno, Agustia, ya estamos otra vez a solas. Reventado vengo y no me importa. Frente te tengo ahora. Y te digo que el año que viene, hasta la misma hora.